Bueno, todo arte aquí en De María, con nuestro amigo Juan Antonio, que hoy realmente estamos disfrutando todos sus invitados, clientes, de la pintura en directo, en vivo y en directo, algo complicado, difícil, que lo trae aquí, bueno, un artista de la talla de Manolo Peñalver. Manolo, buenas noches. Buenas noches, hola. Realmente pintar así para tanta gente en directo no es lo mismo, ¿no?, que pintar con tus musas en tu estudio. No, claro, es diferente. Pero vamos, está bien también. Se ve uno acompañado a toda esta gente y más esta noche aquí, la gente, en fin, siempre acompaña y esto que es de arte. Pero vamos. Me gustaría que todos nuestros telespectadores conocieran más a ese gran artista como eres tú. ¿De dónde es este artista? ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, ¿desde cuándo? Yo soy de Cejín, un pueblo de Murcia. Pueblo más bonito que hay en Murcia. Y vivo aquí en Marbella, llevo 7 meses instalado aquí, estoy en la Galería Banchester, en el centro, en la Plaza de los Naranjos. Y pues nada, pues mis comienzos en el tema del arte empezaron hace ya 6 o 7 años. Mi padre fue arquitecto, en fin, y me aficioné a él por la pintura y el dibujo, y ahí vamos, poquito a poco, dándole al tema. ¿Qué galerías has expuesto? Que pudiéramos hacer un balance de tus exposiciones. Bueno, yo llevo poquito tiempo, pero bueno, después, la primera exposición que hice fue en un restaurante de Frito Mato en Murcia. A raíz de aquella me salió otra en Arles para exponer en otro restaurante. Después puse en el 7 Corona, un hotel también en Murcia. Y aquí tengo en varias galerías una exposición colectiva. Pero vamos, voy poco a poco. Ya te digo que vamos en inicio, pero vamos, que aquí estoy muy contento. Me siento muy valorado y vamos trabajando bastante bien. Manolo, ¿cómo defines tu arte? Bueno, yo ahora mismo tampoco, en escultura sí tengo un poco una línea más definida, pero en pintura voy tocándole ahí a varias tendencias, pero vamos, podría ser un poco un figurismo surrealista, porque tampoco se define la figura mucho, pero ya te digo, en pintura es que no lo tengo definido, en escultura sí, en escultura voy un poco por la línea un poco giacomética, adornándola con colores, dándole elasticidad a la figura y movimiento, que es lo que busco siempre. Movimiento en la figura. Bajo esta luna llena, ¿y qué te ha inspirado a hacer en este plasmar entre tu...? Bueno, la luna no, porque me acabo de dar cuenta de que es luna llena, pero vamos. No, esto, en fin, la semana pasada hicimos una escultura aquí que quedó bastante bien. Lo hablé con Juan y vi oportuno hacer una escultura tras ver a Macarena actuar, esta gran artista que tenemos el honor de disfrutar aquí estas noches, y para este fin de semana pues pensé hacer esta pintura, que tengo el capricho de donarla al evento que está realizando Pilar Tábora, que el 14 de febrero inaugurará aquí en el Teatro Marbella, y en fin, se llamará Contracorriente. De hecho, la obra es llamada Contracorriente, y lo más seguro es que sea rifada para los asistentes. Y en fin, tuve ese capricho y tal, lo llevamos a cabo, y esta noche pues ahí estamos realizándola, a ver a lo que llega. Vale, Manolo, ¿qué piensas sacar de todo esto? Bueno, si sacar ya, sacar no es que piense, ya lo he sacado, la gente, en fin, la gente la veo contenta, es una cosa novedosa, una cosa que aporta mucho aquí al espectáculo de Macarena y su grupo, y en fin, sacar nada, yo me gratifico con eso, con que la gente aporte pues su idea, y en fin, y vea que me dé la enhorabuena y ya está, no pienso, yo con esto disfruto, es mi trabajo. Parece una bonita iniciativa que esperamos que se repita. Hombre, claro. En lo sucesivo. En eso estamos, en seguir trabajando. Esto siempre es bonito. El arte, si fluye con naturalidad y espontaneidad, siempre es bonito. Y es lo bonito, es la esencia del arte. El no proyectar ni, en fin, ni modelar sin proyecto, a lo natural. Manolo, ¿le quedan muchos pinceladitas a esta obra de arte que ya vemos así, la flamenca si y tal? Gusta, lo dejamos así. ¿Eh? Te queda poquito, muy poco. Ahora lo verás terminado, verás cómo lo ves, un toque. Porque estamos viendo la flamenca con su traje, sus volantes, sí. Su arte y todo ahí plasmado, ¿eh? Va encaminándose, pero le queda un poquito todavía. Realmente, lo que veo me encanta. Bueno, pues te va a gustar más todavía. Enhorabuena y que te amo mucho, que eres un gran artista. Muchas gracias a vosotros, encantado, muchas gracias.